¿Sabías que hay un día dedicado a los niños de la calle? Quédate y te lo cuento en el podcast Hoy es el Día. Hola, mi nombre es Nelson Valle y te contaré algo súper interesante de qué se celebra cada día para que no se te pase la fecha y celebres como se debe. ¡Eso es! ¡Hoy es el Día! Internacional de los Niños de la Calle se celebra el 12 de abril cada año como una manera de denunciar la situación de la calle a la que se enfrentan millones de niños en todo el mundo y donde se vulneran sus derechos educativos, económicos, sociales y familiares. Por el derecho a la igualdad para todos los niños y niñas del mundo. En la sociedad actual debe prevalecer el derecho a la igualdad para todos los niños y niñas en todo el mundo. Sin embargo, la realidad es otra. Millones de niños tienen que vivir desprotegidos. Son las personas más vulnerables que tienen que transitar diariamente la dura situación de la calle y todos los riesgos que esto implica para su bienestar físico, psicológico y espiritual. En este sentido, el compromiso debe darse de manera mancomunada donde todos los líderes de gobierno, instituciones, entes públicos y privados y la sociedad en general, o sea, nosotros, sumen esfuerzos para transformar esa dura realidad en una esperanza de vida. ¡Sí, señor! ¿Cuáles son los principales derechos que se tienen los niños y niñas? Todos los niños y niñas a nivel mundial deben gozar de algunos derechos fundamentales como... Derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo. Derecho a la educación. Derecho a la alimentación. Derecho a la protección. Derecho a la identidad. Derecho al juego. Derecho a la libre expresión. Y derecho a la familia. Un día como hoy, en 1971, el Papa Clemente X beatifica a Santa Rosa de Lima, convirtiéndola en la primera santa nacida en América. 1999, el presidente Bill Clinton de Estados Unidos es citado por la Corte Suprema por falso testimonio en el escándalo de relaciones sexuales con la becaria Mónica Lewinsky. Mensaje del día. Agradece todo lo bueno y lo malo que te ha pasado en la vida. El agradecimiento es la fuerza energética que mueve y atrae la abundancia. Busca no quejarte por la realidad en la que vives. Eres lo suficientemente fuerte para revertir tu queja en gratitud. Piensa que hay personas que aún en la peor miseria agradecen. La vida pronto verá tu buena actitud y tu suerte cambiará. Si te ha gustado el episodio de hoy, dale like y comparte. Me despido enviándote muchas energías positivas, manifestando fuerte todo lo que deseamos con la certeza que ya lo tenemos. Nos escuchamos hasta el siguiente capítulo. Me vas a seguir en Spotify y en las demás plataformas sociales. Búscame como Telexa Radio y entérate qué celebramos hoy. Esa es una producción de Valle Studios con colaboración y transmisión de Radio Telexar El Salvador.